Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a la polémica de Win Sports. Hoy con dos platos futbolísticos extraordinarios en la UEFA Euro 2020. Dos partidos que se fueron a la larga, uno se definió por penaltis, la eliminación de Francia, que era el superfavorito, y el otro se definió en tiempo suplementario, la clasificación de España. Partidos que tuvieron muchas solicitudes, muchas similitudes. Empezó España perdiendo 1-0 ante Croacia, puso el partido 3-1 y al final, en el minuto 90 más 2, empató Croacia 3-3, se fueron a la largue y ahí con una gran actuación de Dani Olmo, que metió las dos pelotas para goles, y Morata, que marcó el gol de la diferencia, el equipo español ganó 5-3. Luis Enrique criticado, Morata criticado, hoy aplaudidos y reconocidos en su labor. El otro partido también marcó similitudes. Empezó perdiendo Francia frente a la selección de Suiza. De un momento a otro, Benzema en 3 minutos puso el partido 2-1, se puso 3-1, Deschamps lo cerró. ¿Qué tal que hubiera sido colombiano Deschamps? Le empataron 3-3, en la adición no se pudo marcar y en la definición Mbappé falló penalti, el décimo, después de una Copa Europea muy discreta, y quedó eliminada la poderosa selección de Francia. ¿Qué tal que Mbappé hubiera sido colombiano? ¿O qué tal que Lenglet hubiera sido colombiano, que comete un error garrafal para la primera anotación del equipo suizo? Hago la comparación porque somos muy amigos de comparar y hoy vamos a comparar. Y vamos a hablar de lo que le pasa al fútbol suramericano, de lo que estamos viviendo en la Copa América y de lo que están atravesando los clubes de nuestra tierra comparados con los equipos europeos. ¿Qué nos pasa? Vamos a hacer un diagnóstico y a tratar de buscar y encontrar algunas posibilidades de mejoría. Quiero invitarlos a que nos acompañen hoy. Vamos a hablar de Selección Colombia. Ya llegó a Brasilia para su partido del próximo sábado. A esta hora se está resolviendo el rival del equipo colombiano y por supuesto que hablaremos de la selección nacional. Don Freddy Rincón, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo disfrutó hoy los partidos de Eurocopa? ¿Qué sensación le quedó? César, muy buenas noches. Buenas noches a los televidentes, a los compañeros. Y la verdad son cuestiones del fútbol, ¿no? Que el fútbol no se gana antes de jugarse, sino que se gana allí en la cancha. Me pareció a mí un Francia muy confiado, un Francia en el cual pensó que con el toque, que ya haciendo un gol ya iban a pasar la fase. Se encontró un equipo suizo bien difícil. Y yo creo que eso es el fútbol. Eso es el fútbol en el cual nadie puede menospreciar a nadie. España le pasó la misma cosa. Se complicó el partido. Afortunadamente, en el tiempo extra, pues ahí se aparecieron. Que me dio mucha alegría de Morata haber marcado el gol, porque es una persona que venía siendo hostigada seguidamente, hasta amenazada. Y, hombre, afortunadamente el fútbol se da así, el fútbol enseña, ¿no? Y ojalá los que quedaron atrás aprendan muchas cosas. Morata amenazado, le sacaron pancartas en el estadio, pero Luis Enrique lo defendió a muerte, lo mantuvo y hoy la respuesta fue positivísima. Don Hugo Higuera, ¿se equivocó Deschamps, el técnico de Francia, cerrando el partido en 3-1 ganando? Cualquier técnico diría, tenemos resuelto el juego, vamos a cerrarlo, como lo hizo Deschamps, por los cambios, ¿o se confiaron demasiado? Don Hugo Higuera, ¿cómo le ha ido? Un abrazo, mi querido director, a Freddy, a Oscar y a la amable teleaudiencia. Eso forma parte del ADN de ellos, César. No recuerdo, ayúdeme a recordar un partido en que decididamente Francia hubiera podido cerrar un juego. Lo que sí no vi bien es haber sacado a Benzema por Giroud. Giroud es un hombre que se mueve muy bien en el frente de ataque para abrir espacios y tal, como lo vimos en la Copa del Mundo, pero no es tan efectivo haciendo goles como Benzema. Y si por fin tienes a un 9 goleador y que está enchufado, yo no lo saco, César. Yo termino el partido con él así dure 2 días,
porque era entregar un arma importante. Lo que pasa es que iban 3-1 y pensaban ellos, de pronto el mismo Deschamps pensaba que le podía alcanzar. Pero bueno, ahí les contó Freddy que el que se duerme se lo lleva a la corriente. Y mire que Francia, lo que pasa es que uno se encarreta mucho con Francia, César, pero el único partido que ganó Francia en la ronda de los grupos se lo ganó Alemania, entonces eso fue un boom, pero se lo ganó con un autogol de Hummels y después empató 3 juegos. O sea, no es la Francia arrolladora que vimos en el campeonato mundial. Hoy se fue no solamente el campeón mundial, sino el subcampeón mundial. Se fueron Francia, se fue Croacia, queda Bélgica que fue tercero, queda Inglaterra que fue cuarto. El mejor jugador del mundo del campeonato del mundo, Luka Modric, se fue. El mejor arquero, Courtois. Igual Harry Kane, que fue el goleador con apenas 6 goles, se sigue en competencia. Kylian Mbappé, que fue el jugador más joven, se fue hoy. Y queda España, quien le dieron, no sé si usted lo recordará, pero yo no lo recordaba, el título del premio al Juego Limpio. Pero mire cómo en 2 años el panorama del fútbol en Europa también cambia. Cambia en el mundo, y lo que ayer era verdad hoy es mentira, y lo que hoy es mentira mañana puede ser verdad. Hoy leía, no recuerdo si en France Football Hugo o en L'Equipe, que Benzema había salido con una pequeña molestia, lo mismo que Coman, que salió lesionado, y por eso el técnico prefirió guardarlo para el próximo partido, que se quedó con él en el bolsillo porque ya no lo tendrá en esta Euro. Y cambia tanto Don Oscar Rentería, que hace un par de meses Mbappé era la superestrella mundial, el mejor jugador del mundo, cotizado por encima de los 200 millones de euros. Hoy se va de la Eurocopa sin marcar un solo gol en 4 partidos y desperdiciando, como lo han hecho muchas figuras, el penalti definitivo para la posibilidad de que Francia pudiera seguir peleando con el equipo de Suiza. Lo que a mí no me queda claro y no comparto es que uno deje al mejor jugador para patear de quinto, cuando existe, Oscar, la posibilidad que ni siquiera patee en la tanda de los penaltis. Oscar, ¿cómo le ha ido? Buenas noches. Buenas noches, doctor Londoño. Un saludo muy especial para usted, para mis compañeros y los televidentes de La Polémica. Sí, se fue hoy Mbappé. Hace poco también se había ido a casita Cristiano Ronaldo, pateando la cinta de capitán, lo cual fue muy feo y ojalá que lo sancionen, ¿no? No porque sea la gran figura y uno de los mejores del mundo puede ser tan grosero, y menos con la cinta de capitán de su selección nacional. Pero yo, antes de hablar de Francia y su derrota, quiero hablar de Suiza. Es que a mí me gustó la selección de Suiza. Es que Suiza le hizo un gran partido a Francia. Le jugó de igual a igual. Y hace bien Mbappé en su mensaje en reconocerlo y en felicitarlos. En ningún momento Suiza se sintió inferior. Y su fútbol fue bueno. Fue un fútbol rápido, importante, buscando claridad para atacar y para hacer goles. Y por eso se llevaron al final la victoria y la clasificación. Y así como prefiero hablar de Suiza antes de Francia, también prefiero hablar de Sommer antes de Mbappé, porque la tajada fue muy buena. Y hoy vale la pena destacar también lo que hizo el portero de Suiza para evitar el tiro lanzado desde el punto penal por Mbappé y darle la clasificación a su equipo. De modo pues que tuvimos un partido muy bueno, el de España también me pareció extraordinario. Estamos viendo una Eurocopa muy diferente a lo que lamentablemente tenemos que observar acá nosotros en la Copa América. Allá el nivel es alto, los equipos chicos pelean, tratan de ganarle a los grandes. Acá siempre quedan por fuera Venezuela y Bolivia, no hay sorpresa con ellos, en fin. Pero solamente podemos hacer fuerza, señalar lo malo, los errores que se cometen, para ver si algún día tenemos una mejor calidad de fútbol nosotros acá en la Copa América. Y eso, Oscar, que Lloris detuvo un penalti cuando iban perdiendo 1-0, que pudo significarle a esa selección que jugó bien Suiza el 2-0 y de pronto hasta una eliminación más temprana de la selección francesa. Freddy, ¿se equivocó Deschamps cerrando el partido?
o el hecho de un exceso de confianza evidente fue lo que acabó con la aspiración francesa? Bueno, de chance se equivocó en algunas cosas. Lo que pasa es que Benzema, sí, lo que usted dice, César, Benzema sí salió un poco maluco, no se sentía bien. Y Coman se lesionó, él siguió primero porque él quería seguir, como todo mundo quiere seguir el partido, pero pues en realidad vio que no podía. Yo creo que lo que mató a Francia fue la defensa. La defensa estuvo muy mal, dio muchas ventajas y eso hizo de que, lógico, Suiza creciera y creciera mucho en la forma como creció para poder cambiar el juego. Infelizmente, lo que pasa es que tenía en un Mbappé en el medio campo que dominaba junto con Kanté. Dominaban bien el medio campo, pero ese equipo le hizo dos centros que acabó matando a la defensa y le dejó mucho en evidencia. Por eso es que el técnico colocó un jugador más alto adelante para que le ayudara al que había hecho los dos goles, porque se veía de que él podría ganar el partido de esa forma o empatarlo. Felizmente para ellos le salió y Francia quedó eliminado por los penaltis, que eso ya sabemos que allí sí, el que mejor los patee y que mejor se tenga suerte, ahí clasifica. Y Suiza con mérito, no fue sin otra cosa, fue con mérito que consiguió la clasificación. Claro, porque los penaltis tienen mérito. Yo no creo en la historia de que son una lotería. Hay que superar la presión, hay que entrenarlos, hay que tener confianza, hay que tener seguridad, hay que tener decisión. Veamos lo que fue el partido entre Francia y Suiza, generando algunas situaciones importantes frente a la portería del arquero Sommer, que terminó siendo la gran figura del partido. Pero el primer gol llegó en esta acción, por intermedio del delantero Seferovic, de cabeza, ganándole al Englet, que se le perdió la pelota. No sabía dónde estaba y quedó prácticamente a mitad de camino sin poderlo marcar. Cuando la miró, César, ya había vencido a Lloris y fue el 1-0 a los 15 minutos. Posteriormente, en el periodo complementario, llega la reacción rápida de Benzema. Aquí reclamaban una acción de penalti. El árbitro la consulta. Penal. Era penalti, claro. Y viene el cobro del penalti fallado por Rodríguez y muy bien detenido por el arquero Lloris. Pudo ser el 2-0 para la selección de Suiza. Y viene posteriormente la reacción de Benzema en el periodo complementario. Es un gran pase de Mbappé y una definición cuando se le quedaba un poquitico atrás la pelota. Es un golazo. Pero siempre pulsante, rápido, efectivo, el puntazo en la definición. El pase lo acomodó Benzema, César. Lo acomodó él, sí, impresionante. Atrás, ¿no? El gol es bellísimo. Ese es más bonito. Bellísimo. Todavía. Y aquí Griezmann manda una pelota de globo impresionante también sobre el segundo palo para Benzema. El 2-1 al minuto 59. El pase de taco es maravilloso, de Mbappé a Griezmann, y el globito perfecto con el manotazo del arquero Sommer. Y el gol que vamos a ver a continuación de Pogba al minuto 75 es una joya. ¿Cómo le pega Freddy Pogba esa pelota? ¿No? Le pega sin impulso, con una calidad impresionante. Era así que lo quería hacer Benzema en el comienzo, pero le sobró para que el gol fuera más bonito, ¿no? En la final del campeonato del mundo hizo uno parecido. Fue un golazo. Sí, sí. Pero la reacción del equipo suiza metiendo tres atacantes fue contundente. Seferovic al minuto 85, Babu fue el del centro, y el cabezazo perfecto, segundo. Y eso que Francia se supone que tiene los mejores centrales del mundo al lado de los de Países Bajos. Y el último fue al minuto 90 por Gravanovic, que también convirtió su penalti y puso la cuenta 3-3. Así quedó el partido y nos fuimos a los cobros desde el punto penalti. Oscar, una seguridad y una contundencia
nadie se puso ni a improvisar, ni a picar, ni a tocar, ni a esperar al arquero. Todos patearon con contundencia. Claro, no, lanzamientos con mucha distinción, con mucha categoría, pegándole muy bien a la pelota, arriba y a los ángulos, donde es imposible para el arquero. Uno dice, Sommer atajó porque Mbappé cobró mal. A veces se cobra igual y el arquero escoge el otro palo y es un golazo. Yo diría que tuvo mala suerte Mbappé, además muy hacia el centro, no propiamente al centro, pero muy hacia el centro el lanzamiento. No tenía mucha potencia y el arquero alcanzó a llegar. Todos sabemos, porque está comprobado, que si el balón se dispara con potencia y bien al ángulo cerca del palo, así usted le diga al portero, lo voy a tirar por ahí, láncese por ahí, no alcanza a llegar. Entonces, a los tiros desde el punto penal, a veces, aparte de colocar el balón, hay que pegarle duro, hay que pegarle con potencia. Lo que pasa es que ahora, clasificada Suiza, yo podría decir que los españoles están felices, porque los españoles no querían enfrentarse para nada a Francia. Ese partido lo veían ellos con cierto respeto y con mucho temor, por lo que Francia es el actual campeón del mundo. Sin embargo, les tocó con Suiza y la situación, aunque Suiza ganó hoy, pues ha sido recibida con beneplácito. Veamos los cobros de los penaltis. Benzema estaba cansado, Benzema había acusado calambres y ese cansancio llega a la mente y la mente se puede poner insegura en el momento de un tan definitivo como los penaltis. El primero de Gravanovic para Suiza, descontrolando completamente al arquero. El segundo de Pogba, que le pega bien, que hizo un amague y lo acomodó sobre el palo derecho. Es que César, póngale, arquero Sommer. César, póngale cuidado a los cobradores de penalti, cómo iban de concentrado a cobrar el penalti, y póngale cuidado a Mbappé. Cierto. Sí, señor. Mire, Char, zaguero central, le pegó perfecto, había ingresado. 2-1. Luego viene Giroud sin mucho impulso. Concentradito también Freddy, 2-2. Al palo. Este Giroud es de esos jugadores que no aparece mucho, pero que es certero cuando aparece. Akanji, el 3-2. Derecho a la derecha del arquero. Zaguero central, muy bien también. El 3-3 lo marca Thuram, que había entrado, joven, 22 años. Buena definición del francés. Gran jugador el papá, ¿no? Le pegó con mucha seguridad, con mucha certeza. Luego viene el 4-3 para Suiza. Celebraba Benzema en el banco. Vargas, cuatro pasos de impulso. La alcanza a manotear el arquero Lloris, pero la pelota iba demasiado fuerte. Entra sin problema. Kimpembe, otro zaguero central, también pegándole con mucha certeza, con mucha definición. Mekmedi, en esta acción para el 5x4, descontrolando al arquero, certero también, oportuno, y llega Mbappé para el décimo cobro, el desacierto y la acción de Sommer, que terminó siendo gran figura del partido. Acomoda la pelota, es un hombre tranquilo, ni siquiera lloró, su expresión es de calma, de confianza, a pesar de los 22 años tiene mucha seguridad, pero estaba cansado. Trató de pegarle fuerte, no muy al palo, la pelota más o menos al medio, y Sommer detuvo de manera espectacular. No sabía qué hacer Mbappé, y al final 5x4, clasificación sorpresiva de Suiza y eliminación de la selección de Francia. Es que se pensó, César, que... Hugo, algunos no gustan de la posesión de la pelota, algunos no gustan de la tenencia del balón. Cuando Guardiola pierde, se la sacan en cara y le dicen que mucho de aquello y poquito de lo que hay que tener para ganar títulos. Claro que se olvidan que Guardiola ya pasó de 30 títulos en su corta carrera de 11 años. Francia-España tenía el balón en los primeros partidos, pero no se le daban los resultados. Dos empates al comienzo no eran un resultado que hablara bien de la selección de España, y le daban con todo Luis Enrique,
porque no definía el equipo, porque no tenía gol. Y en los últimos dos partidos marcó 10 goles. Hágame el favor, don Hugo. Sí, marcó 5 y 5, César. Hoy las estadísticas dicen que los equipos que menos tenencia tienen del balón están ganando mucho más. Entonces, el tema no es tenerlo, como lo tenía el Barcelona por allá en el 2008, 2009, 2010, cuando España fue campeón, sino tenerlo para hacerle daño al equipo rival. Ahí es donde consiste realmente la posibilidad de tener hoy el balón. Pero fíjate que hay equipos que tú los ves que te ganan y te ganan inclusive holgadamente y no tienen la posesión que se tenía antes. El tema de los penales comenzó a cambiar cuando aquella final de la Copa Libertadores entre Palmeiras, el Palmeiras donde estaba el Tino Asprilla y el Boca Juniors donde estaban los colombianos, recuerdo que en ese momento había una polémica de Tino con Oscar Córdoba y la televisión mostraba a Carlitos Isquia detrás del arco con un papelito que se guardaba en su pantaloneta, en su sudadera, y le gritaba, dependiendo del jugador que venía, le gritaba a Oscar Córdoba el nombre y como que le recordaba cosas. El famoso papelito después se ha convertido en una tableta. Hoy la posibilidad de patear un penal y de tapar un penal está en el estudio que hacen los arqueros y que hacen los pateadores del uno y del otro. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo nunca he dicho ni me gustó decir que ese tema era una ruleta, que ese tema era una rifa, que ese tema no. El tema de los penales es un tema muy serio, porque además de patearlo o de taparlo, es una lucha mental entre el pateador y el arquero. Por eso no es una rifa, mi querido director. Es una bella lucha mental, porque ahí se encierra toda la angustia de la vida, pero también el éxito de la vida. Y Freddy, la posesión no puede ser un fin, pero sí es un medio, y es un medio válido. Fíjate que España ganó la Euro en el 2008, con posesión ganó el Mundial en el 2010, por primera vez en la historia, y con posesión volvió a ganar la Euro en el 2012. Lo que pasa es que, claro, a veces satanizamos un poco la posesión cuando no tiene profundidad, cuando no tiene oportunidades de gol, pero la posesión de España hoy en el partido anterior cerrando grupo es una posesión con enorme productividad y eficacia. Lo que pasa es que en ciertos momentos se está exagerando un poco en la posesión de la pelota, ¿no? Se ve a veces de que el arquero, ya el jugador le va llegando casi cerca y el arquero comienza como a dar vueltas para tocar el balón. Ahí es medio excesivo, pero siempre usted tener el balón en los pies es siempre mucho más fácil que correr atrás de él. Correr atrás de él es muy difícil porque te la tocan 3-4 veces al mismo jugador, el jugador ya desiste, entonces ya viene el otro, ya se abrió espacio. Entonces, siempre tener el balón es mucho más interesante que correr atrás de él, ¿no? Nosotros fuimos a 3 campeonatos del mundo teniendo como principio básico la pelota, 90, 94 y 98. Ahora, Oscar, yo veo que a veces se desprecia un poco la posesión. Se habla de fútbol europeo y aquí, después de ver el partido de España, vamos a entrar a analizar en qué estamos perdiendo, por qué nos hemos quedado tanto. Se habla de fútbol europeo, fútbol vertical, fútbol de intensidad, fútbol de poder físico. Pero se nos olvida que nosotros, con toque de pelota, con talento, con posesión, pues el fútbol suramericano ganó lo que ganó así, no de otra manera, Oscar. Bueno, doctor Londoño, permítame recordar dos cosas que ustedes acaban de tocar. La primera tiene que ver con los cuerpos técnicos organizados en equipos de jerarquía y de categoría. Los cuerpos técnicos están obligados a entregarle a los jugadores antes de cada partido. Eso se hace definitivamente pues muy puntual en las selecciones, pero en los equipos también debe ocurrir lo mismo. ¿Cómo ejecutan los jugadores normales los tiros desde el punto penal?
Eso hay muchos videos, se tienen a disposición de los jugadores. Los arqueros, por ejemplo, reclaman muchas veces, a ver, del equipo que vamos a enfrentar, de pronto si hay un penal lo cobra fulano de tal. ¿Cuál es el registro de los últimos lanzamientos de ese jugador? Y así el portero está más o menos preparado por dónde le puede llegar el balón, por dónde puede ser el disparo. A veces los engañan, pero es bueno tener un estudio previo de cómo se va a hacer el asunto. Lo mismo pasa con los delanteros hacia los porteros. A los delanteros les dicen, al cobrar un penal, el portero que usted va a enfrentar normalmente se tira más a la derecha que a la izquierda. O se queda parado en los cobros, o espera, o duda, o no da un paso hacia adelante con la pierna que lo favorece el reglamento. En fin, esas cosas valen la pena. En cuanto a la posesión, a mí me gusta la posesión. Me gusta cuando sirve. Cuando no sirve no me gusta para nada. Porque se pierde tiempo y porque usted no consigue nada, ni siquiera la victoria. Esa, por ejemplo, pasadera del balón entre los centrales y los marcadores de punta muchas veces no conlleva nada. Eso, el central coge la pelota, se la entrega al otro central, va hacia un lado al marcador de punta, se la regresa al arquero, vuelve para el otro lado. Eso no pasa nada. Muchos equipos que ya tienen oportunidad de ir ganando o ir empatando un partido y con el empate están bien, pues se quedan esperando que el contrario siga con esa posesión que para mí es inútil, salvo que se esté haciendo para ir mirando a ver qué hueco queda para lanzar la pelota y atacar con posibilidad de gol. Salvo eso. Pero tocar la pelota entre atrás, entre los defensas, el arquero, los centrales y los marcadores de punta, cansa y sirve para muy poco. Sí, de todas maneras, digamos que hay tres objetivos en la posesión. Primero, evitar que el contrario la tenga. Si no la tiene el contrario, pues no me hace daño. Segundo, buscar posibilidades de ataque, demoler, como lo hizo España hoy que empezó perdiendo. Y la tercera posibilidad es defenderse con el balón, defenderse con la posesión, que también es válido. Lo intentó el equipo español cuando estaba 3-1. Veamos el partido que al final le gana en el tiempo extra, en el tiempo suplementario. El partido fue buenísimo, sin duda. Tuvo momentos de ida y vuelta y empezó ganando el equipo de Croacia en esta jugada, una devolución de Pedri, error del arquero, no de Pedri. Lamentablemente Pedri devuelve la pelota pensando en que Simón la podría agarrar, pero la pelota se le escapó. Fue autogol de Pedri y aquí viene la primera anotación de España por intermedio de Sarabia después de mucho intentar. Había llegado un par de veces con claridad y el remate después del rebote en el arquero puso la cuenta 1-0 al minuto 38. Este es otro bonito gol de Azpilicueta, que llega por arriba en golpe de cabeza. Ganaba España en el juego aéreo. Entra Del Olmo al minuto 71 y las cosas se ponen bien para el equipo español. Aquí está el jugador Ferran Torres convirtiendo para una victoria que era cómoda y que era contundente. Estaba jugado Croacia, iba al ataque Croacia, dejaba espacios y los aprovechaba el cuadro español. Se ponía la cuenta 3-1. Al final, 3-2. En varias acciones, el árbitro dice, entra la pelota por el reloj, el ojo de halcón, y Croacia empieza a marcar diferencia. Orsic, y en esta jugada de cabeza sobre el minuto 90+2, Pasalic, que había entrado, Orsic también, empatan el partido. Los cambios de Dalic fueron fundamentales y dos que llegaron desde el banco empataron el partido. En la adición, el equipo de Croacia pudo haber empezado ganando, pero el arquero Simón detiene. Y aquí Morata consigue un golazo realmente notable, Freddy. Es golazo el de Morata, como sí. La pari, como define. Sí, fue muy bonito. No le dio tiempo al central de reaccionar. Pase Del Olmo, que fue figura. Y aquí otra vez Del Olmo por la parte derecha. Había entrado al minuto 71. Se la pone a Oyarzabal al minuto 103 para el 5-3 contundente del equipo español. Gran celebración y gran emoción para Luis Enrique. Vamos a ver el gesto de Pintuco
con un tema que vamos a tocar después de comerciales. ¿Está Suramérica para ganar un campeonato mundial de fútbol? Le dijo Alfaro, el técnico de Ecuador, después del partido, a Tite, técnico de Brasil, salve usted la patria. A propósito, Freddy, de las palabras del técnico Alfaro a Tite, Brasil siempre ha sido favorito en los campeonatos del mundo. Llegue bien, llegue regular, llegue mal. Es el equipo que saca la cara por Sudamérica. Pero realmente hoy, si el campeonato mundial fuera hoy, ¿Brasil tiene posibilidades reales de ser campeón del mundo? ¿O la manera como Sudamérica se ha rezagado en los últimos años de Europa puede quitar esa posibilidad, Freddy? No, yo creo que Brasil tiene, sí, César. Creo que Brasil, todos sus jugadores están en equipos importantes en Europa, juegan con muchos jugadores de los que están en la Eurocopa, si no es con la mayoría. Entonces yo creo que Brasil sí tiene esa posibilidad. Es más, yo digo hasta el mismo Argentina, así sea que no esté haciendo una Copa América de las mejores, pero yo creo que el Mundial es una cosa totalmente diferente. Es que no nos hemos convencido, César, de que la Copa América y las eliminatorias son mucho más difíciles que muchos otros de allá. Los jugadores que brillan allá afuera, aquí no muchos están brillando. Les está costando mucho hacer el fútbol que ellos están acostumbrados a hacer en Europa. Entonces yo creo que eso también marca una diferencia muy grande, ¿no? Claro, la gente piensa, Oscar, que es fácil llegar de un equipo europeo, jugar bien, rendir, marcar goles, como sucede con los nuestros, y llegar a América y rendir. No es tan fácil. Sí, efectivamente, la Copa América tiene un nivel muy distinto, muy inferior a la Euro, pero el fútbol suramericano tiene su dificultad y tiene sus complicaciones. Mire este dato. Jugadores europeos que actúan en... jugadores de selecciones suramericanas que actúan en el fútbol europeo. Brasil de 24 tiene 21. Argentina de 32 tiene 29. Uruguay tiene 15. Colombia tiene 14. Chile tiene 10. Ecuador tiene 8. Paraguay tiene 5. Estamos perdiendo lo que nos dio Oscar siempre la grandeza para que nos miraran de Europa, el toque, el manejo, la técnica, la picardía. ¿Nos estamos queriendo europeizar o qué está pasando para que nos lleven tanta ventaja? No, doctor Londoño, mi pensamiento es otro. Yo creo que la Copa América es inferior a lo que se hace en Europa, pero es por culpa de los jugadores y de los técnicos. Porque es que estos mismos jugadores triunfan allá, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Ellos triunfan allá y juegan bien allá. Hoy leí una información que me llamó la atención. Cuatro jugadores del Atalanta han metido goles hasta el momento en la Copa, en la Eurocopa. Cuatro, ¿no? ¿Y por qué acá no pueden Zapata y Muriel? Por ejemplo, es un ejemplo que yo pongo y que vale la pena analizar con cuidado. Entonces uno dice, pero si estos jugadores están triunfando en Europa, ¿por qué aquí el fútbol tiene menos calidad? Por culpa de los mismos jugadores y de los técnicos. Allá no sé por qué, pero se entregan más. Hay como más responsabilidad hacia el título, hacia agradar, hacia triunfar con su selección. Acá, usted ve, acá todos nos orinamos cuando vamos a enfrentar a Brasil o Argentina. No tanto a Argentina ahora, pero a Brasil sí, esa es la verdad. Todos sentimos temor y miedo. Nosotros, los periodistas, sentimos temor cuando Colombia se va a enfrentar con Brasil. Porque es raro el triunfo que consigamos. Es raro el empate que logremos. Entonces, hombre, falta más entrega, más capacidad. Yo en eso estoy de acuerdo con Freddy, que la otra vez lo escuché. Vamos a pelearle el partido a Brasil. Si nos ganan, pues nos ganaron, pero vamos a pelearle el partido. Vamos a intentar empatar o ganarle a Brasil, pero jugándole, tratándole de jugar de igual a igual. Si los de ellos están en Europa y triunfan, y los de nosotros también, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué cuando uno como periodista ve el calendario y ve, uy, en el próximo partido nos toca contra Brasil, miércoles, nos llevó el diablo? Es por eso que el nivel nuestro es inferior, porque nosotros nos falta, yo no sé si más roce, si más jerarquía, si más valor para enfrentar las cosas, sin tener tanto temor cuando vamos a jugar contra Argentina y contra Brasil. Y usted hablaba ahora de si Brasil puede ser campeón del mundo. Claro que puede ser, claro que puede ser. Mire usted, en el papel
Nunca Suiza le iba a ganar a Francia, nunca, y le ganó. ¿Por qué Brasil, con los jugadores que tiene, no puede llegar a un mundial, jugar bien y quedar en el primer lugar? ¿Por qué no? Porque es que una cosa es que pueda hacerlo y otra que lo sea. Llevamos 20 años, 19, y ningún equipo suramericano ha podido contra los europeos. Entonces, Hugo, surge la pregunta de lo que decía Freddy y lo que afirma Oscar. ¿Es que los jugadores, cuando lleguen aquí, se disminuyen en responsabilidades, en actitud, o es culpa de los entrenadores que plantean todo muy defensivamente? Sí, yo creo que hay de parte y parte, César. Hay de parte y parte, e indudablemente existe ese temor que es ancestral. Porque había épocas en que los equipos brasileños nos empujaban 7, 8 y 9, no la selección. Y una vez la selección creo que nos metió 9 o 7, el famoso partido aquel en el que Vilarete se sentó en el balón. Pero yo insisto en que aún Brasil también está metido en el berenjenal de lo que estamos viendo, de no tener un buen nivel a nivel mundial. En la costa atlántica, impulsado por mi compadre Edgar Perea, cuando Colombia no iba a los mundiales, todo el mundo estaba con Brasil. Y en los mundiales esto, cuando sale Colombia, todo el mundo está con Brasil. Pero Brasil hace 19 años y 4 mundiales que no es campeón. Argentina hace 35 años y 7 mundiales que no es campeón. Uruguay tiene 71 años y 17 mundiales que no es campeón. Ahora, a propósito de lo que planteaba Freddy, dije, caramba, comencé a ver. Vi Alemania 2006, a Brasil lo saca Francia 1-0 en cuartos de final. Estaba Kaká, Ronaldo y Ronaldinho. Se Roberto, Juninho, Gilberto Silva, tremendo equipo. En el Mundial de Sudáfrica 2010 lo saca Países Bajos 2-1 en cuartos de final. Estaba Robinho, Fabiano, Kaká, Felipe Melo, etc. En el 2014 lo saca en su propia casa, lo saca Alemania con el 7-1, ese lacerante que hizo llorar a todo el Brasil. Y el partido del tercer lugar, Países Bajos le clavó 3-0. Con un muy buen equipo, y en el Mundial de Rusia, Bélgica lo sacó en cuartos 2-1. De manera que no es casual, no es hoy, es que hace ya 19 años que desafortunadamente Brasil no está a la altura de los equipos europeos. Ese partido frente a Bélgica en el Mundial de Rusia, no fue Bélgica superior a Brasil. Brasil hizo una buena presentación, pero no definió. Ahora, Freddy, no es suficiente decir, como afirma Oscar, no, es que claro que puede ser campeón. Pues sí, puede ser campeón porque siempre es favorito, pero ¿hace cuánto no ganamos? Es que ya el tiempo pasa, pasa y pasa, y ese puede ser campeón se está quedando rezagado, se está quedando atrás. César, el problema es que Brasil está llegando. El problema somos nosotros, los colombianos. Colombia es la que no está mostrando. Nosotros estamos hablando de países, de otros países, y no estamos mirando el país nuestro, que cada vez está yendo más para atrás. Y estamos viendo de que aún Reinaldo luchando para hacer colocar un grupo nuevamente en día por los jugadores que tiene, por la importancia que tienen en sus equipos, y mire que no está dando para atrás. Porque vamos a decir una cosa, vamos a suponer que Reinaldo les dijo en la charla, muchachos, vamos a esperar a Brasil 3/4. Pero es que 3/4, con esos jugadores que nosotros tenemos, alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, oiga, no nos metamos atrás, vamos también a atacar a esta gente, porque yo creo que al jugador que le gusta tener la pelota, el caso Cuadrado, el mismo Zapata, que le lleguen balones al área, el propio Muriel afuera, Díaz, esos jugadores no se hayan sentido incómodos de estar toda hora defendiendo y no decir, hombre, vamos a ver qué pasa, a ver qué conseguimos, habiendo ya conseguido un gol de la forma como lo consiguieron, tocando el balón. Entonces yo creo que Brasil tiene su propio problema y Brasil lo sabrá resolver, y ahora ellos están planificando para jugar el Mundial, porque tengo certeza, porque Tite fue técnico mío 3 meses y aprendí a conocerlo. Y con certeza ese Brasil lo están preparando para el próximo Mundial, para competir, porque esas selecciones las están estudiando ya en Brasil. El propio Titi ya las está estudiando.
Entonces yo creo que Brasil tiene su propio problema. Nosotros tenemos que resolver el nuestro, porque el nuestro es mucho peor de que el de Brasil. Es certeza, como dicen los brasileros, don Freddy. Vamos a hablar ya en un momento de cómo resolver y cuáles son los problemas más importantes que tiene Colombia a partir de cuartos de final. Atención que Uruguay va a ser el rival de Colombia el sábado en Brasilia en el primer partido de cuartos de final. Le ganó a Paraguay. Don René Wedekind, ¿cómo llegó Colombia a Brasilia? Bienvenido. Hola César Augusto, muy buenas noches. Un placer saludarte a ti, a todos los polemistas. Estamos en vivo y en directo desde Brasilia. Llegó sobre las 9:10, hora brasileña, 7:10, hora colombiana. La selección nacional dirigida por Reinaldo Rueda, luego de un viaje muy corto desde Río de Janeiro hasta esta ciudad, que es la ciudad de Brasilia. Colombia va a enfrentar, Dios mediante, el próximo domingo 13 de julio en la instancia de cuarto de final, un partido decisivo y obviamente con las claras aspiraciones del combinado patrio de hacer las cosas de la mejor manera posible, subir su rendimiento futbolístico y obviamente encontrar en esta Copa América los motivos y las razones para mejorar en la selección nacional. Vamos a repasar estas imágenes, corresponden a la llegada justamente del combinado patrio a este punto de concentración que es el Hotel Windsor Brasilia, un hotel que entre otras cosas albergó a Argentina y ganó. Albergó a la selección de Perú y ganó. No sé si los hoteles juegan, obviamente que no, pero Colombia se está quedando en este hotel. Mañana va a comenzar a trabajar, son 4 días intensos de trabajo aquí en Brasilia. El día viernes, es decir, un día antes, va a ofrecer conferencia de prensa Reinaldo Rueda con un jugador del combinado patrio y ese día hacen el reconocimiento del estadio Mané Garrincha. Así que registramos a esta hora en la polémica la llegada del combinado patrio aquí justamente en Brasilia. Con la cámara de William Sánchez, René Wedekind para la polémica. Muy buenas noches, César. René, muchísimas gracias. Colombia frente a Uruguay en cuartos de final. Uruguay le ganó 1-0 a Paraguay. Es un mal partido Paraguay hoy. Y Argentina le ganó 4-1 a la selección de Bolivia con 2 goles de Messi, 1 de tiro penalti en la primera parte. Freddy, ¿qué tenemos que mejorar para enfrentar a Uruguay con aspiraciones en los cuartos de final? ¿Qué es lo más importante para mejorar en Colombia? Primero que todo, César, saber de que Uruguay con esta victoria cogió un ánimo más, un partido difícil contra Paraguay. Y lo que Colombia tiene que mejorar, primero la confianza, retomar la confianza de saber de que los jugadores que están ahí son buenos jugadores y atacar a Uruguay, porque desde luego es de la única forma que nosotros le vamos a poder incomodar teniendo a nuestros delanteros listos para definir y yo, ¿por qué no ganarle a Uruguay? Porque ya no hay otro partido más, ¿no? Ya no hay vuelta. Claro, ¿y qué piensa Hugo? ¿Perdimos confianza por la derrota ante Brasil? ¿O pasamos? Lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que no vamos a tener a Cuadrado sobre el lado derecho. No sé cuántos partidos han pasado, sobre todo en esta instancia, para no tener a Cuadrado. Y lo que hemos venido hablando, nosotros necesitamos, y voy a utilizar ese término, certeza en el momento de los remates a gol. Yo creo que tenemos indudablemente que aumentar la capacidad de ataque. Yo creo que nosotros en el resto nos defendemos, como decimos a veces, pero yo creo que decididamente los partidos se ganan con goles y tenemos que mejorar eso. Pero comenzando, mi querido amigo, con amoldarnos a no tener a Cuadrado ahí sobre la derecha. Óscar, ¿qué tendríamos que mejorar como prioridad para afrontar con éxito el partido ante Uruguay? Primero, aquí hay que ganar. Hay que ganar y para ganar hay que meter goles. Y no meternos atrás, sí, hay que tomar precauciones, pero no meternos atrás y regalarle el campo a los uruguayos porque nos van a matar. Yo quería que el enfrentamiento fuera contra Paraguay. Pero mi favorito hoy era Uruguay, y ahí está en el cuadro que hicimos. Pero a mí me parece que en el papel, aunque hoy en el partido yo sentía que Uruguay era favorito para ganar y ganó, pienso que también en el papel hubiera sido un poco menos complicado enfrentar a Paraguay. Porque es que Uruguay, así no esté muy bien en esta Copa América, es Uruguay. Y a eso hay que tenerle un poquitico de respeto también. No miedo, respeto. Voy a repetirle cómo quedaron
los enfrentamientos Argentina-Chile, una difícil salida para los argentinos que no están jugando muy bien. Uruguay-Colombia, vamos a ver si somos capaces de llegar a la semifinal. Paraguay-Perú, buen partido, porque Perú ha levantado. Y finalmente Brasil-Ecuador y volvemos a la misma canción de siempre. Brasil-Ecuador. Creo que esta vez Brasil, como no va a ir con los suplentes, entonces la situación va a ser muy distinta. Oscar, ¿Argentina-Chile o Argentina-Ecuador? Tengo aquí Argentina-Ecuador, no sé Argentina, si estoy equivocado, Uruguay-Colombia, Argentina-Ecuador y Brasil-Chile. Tratemos de confirmar ahí Argentina-Chile. Sí, Brasil-Chile y Argentina-Ecuador. Okay. Argentina-Ecuador, correcto, entonces, corrijamos. Argentina-Ecuador, Uruguay-Colombia. Sí. Brasil, Chile y Perú, Paraguay, los cuartos de final. El que gane, sí, de Argentina, César, Ecuador, razón, enfrenta al que razón, gane de Uruguay, Chile. El que gane de Brasil frente, sí, de Uruguay, Colombia. El que gane de Brasil, sí, Chile, y enfrentará al que gane entre la selección de Perú, César, y la selección de Paraguay. Nuestro sondeo de ayer, a la pregunta de con quién reemplazaría a Juan Guillermo Cuadrado para el próximo partido, tuvo el siguiente resultado. Aquí lo tengo. A esa pregunta, los resultados fueron los siguientes. Edwin Cardona, 35%. Le ganó por un punto a Jimmy Chará. Jimmy Chará, 34%. Daniel Muñoz, 21%. Otro 10%. Freddy, a la gente le gusta Cardona para reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado. Sí, César, pero a mí no me parece Cardona reemplazar a Cuadrado. Y sí, Cardona jugar con Chará y Muñoz de marcador. Ahí yo lo rifo mejor, pero Cardona ocupar el lugar de Cuadrado no lo veo para Cardona hacer esa locura. Eso es una locura. No, es que el tema sería que entre Cardona por Cuadrado, así lo entiendo yo de la gente, pero reordenar las posiciones. No poner, obviamente, a Cardona como extremo por la parte derecha. Pero bueno, de ese tema hablaremos mañana porque se nos acabó el tiempo. Ya viene Planeta Fútbol. Gracias por la compañía. Y no olviden, Colombia-Uruguay en cuartos de final. Chao, felicidades.